Just in qualification as a team elite. Y está calificando para la posición de team elite, que es la posición siguiente. So how about a big hand for Rob Needleman? So un aplauso para él. And his wife Christine is going to do a little introduction. You can translate. So Christina nos va a hacer un poquito de introducción acerca de su esposo. Thank you. Well, my name is Christine Nagato Needleman with Arunaki LLC. So mi nombre es Christina Needleman and yo trabajo con la corporación Arunaki. And there's five of us in Arunaki. Amaji, who's our spiritual teacher, leads Arunaki. So nosotros somos un grupo de cinco personas trabajando en New Skin. Somos un grupo espiritual. And we have Christian Divine, Rob Spindler, my husband Rob, and myself. So, digamos, este grupo de nosotros. Thank you. And I'm here to introduce Rob because he's modest and doesn't explain everything about his background. So yo quiero introducirles a mi esposo porque él es bien modesto y no le gusta como hablar de todo lo que él ha hecho. Les quiero contar que él es la única vez que va a estar aquí en digamos en Norwich, porque ellos viven en Oregon y nos han hecho el favor de venirnos a explicar todo lo que es la ciencia detrás de Vitality para que nosotros podamos creer lo que es el producto y cómo lo podemos, digamos, vender a la gente. No para contar a la gente todo lo que nos van a contar, porque van a ver que es mucha ciencia, pero ellos son una de las personas que más han vendido, prevendido Vitality hasta ahorita, ¿ok? So es algo especial que nos están haciendo a nosotros para que tengamos esa parte de la ciencia. So, sorry, okay. So Rob went to school at Brown University where he received a 4.0 with honors. So él fue a la universidad, ¿cuál es el nombre? Brown. Fue a la universidad de Brown y tuvo un promedio de 4.0. And when he was going to get his doctorate in molecular biology, y cuando él iba a agarrar su doctorado en biología molecular, he was offered many offers from many schools like Harvard, UC Berkeley, UC San Diego. So a él le ofrecieron de muchas universidades como Harvard, Berkeley, UC San Diego, la Universidad de San Diego. But at the time, MIT and UC San Francisco were the two top schools in molecular biology. Pero la Universidad de San Francisco y MIT eran las universidades más, digamos, importantes con el desarrollo de la biología molecular. So he chose to go to University of San Francisco. So él escogió ir a la Universidad de San Francisco. And where he was given a full scholarship and a stipend, so they paid him to go to school. So, porque él ahí le iban a dar, digamos, una beca para ganar todo esto. As well as a scholarship from the NSF Fellowship, which is the National Science Foundation. Y además que le iban a dar como otra beca de, digamos, de una organización nacional. Mm-hmm. And so when I came across New Skin. So, cuando alguien me mostró esto de New Skin, como se los mostraron a ustedes. Two people I wanted to talk to was Amaji to get her advice about the business. So una de las dos personas que yo quería preguntarle era mi Amaji, que es como la persona espiritual a la que yo le pregunto qué pensaba de este negocio, la guía espiritual, ajá. And then Rob to validate the science. Y a Rob para que me validara todo lo de la ciencia de esta compañía. So he interviewed Dr. Chang. So él entrevistó a los científicos más duros de Nuskin. Mm-hmm. Mark Bartlett with Pharmanex. Entrevistó al científico Mark, que es el más duro que maneja la parte de Pharmanex en New Skin. Dr. Helen Nags from New Skin. Y Dr. Helen, que son los tres científicos más importantes de New Skin. As well as reading a lot of the clinicals and written information. Además que se leyó todos los estudios clínicos de New Skin. And he came back saying that New Skin science was not only valid, but it was cutting edge. And that they're doing it now to provide a solution now he thought was really big. So él me dijo que no solo New Skin manejaba excelentemente la parte de ciencia, sino que en este momento ellos estaban haciendo descubrimientos históricos para parar el envejecimiento en las personas. And so what we are presenting today, so lo que les vamos a presentar hoy día, he's presenting a case on why Vitality and New Skin with ageLOC is so big,
So hoy lo que les va a presentar a ustedes, Rob, es que ustedes entiendan por qué todo lo del Vitality y todo lo del AgeLock es algo tan grande que ha descubierto Nu Skin. And that this is a once in a lifetime opportunity and only Nu Skin can provide this. Y que esta es una oportunidad una sola vez en la vida y que la única compañía que está trabajando con la parte de los genes es Nu Skin. However, this is only to enhance your belief and confidence, but not to talk about science to everyone. It's about your own beliefs. So lo que quiero que entiendan es que esta charla se hace para que ustedes puedan ver por qué es que, digamos, la ciencia, no para que le vayan a contar a la gente toda esta parte científica. And so with that, I want to bring up Rob. So con eso quiero traer a Rob. Por favor, un aplauso para él. Que él no es un científico de la compañía, sino que él es un distribuidor, pero que ha estado haciendo mucho dinero con Nuskin y que él nos está haciendo el favor de contarnos porque él es un científico distribuidor, digamos, que está parte de la compañía. Okay. So, entonces, vamos a comenzar con Rob. Just one moment, I think we have somebody who Va a tratar de traducir la parte científica, que a veces es un poco complicado. Patty. Sorry. Make sure you speak loud enough. Yeah. We need to open so we can see. So Rob Needleman is from Aruna Key LLC. So Rob is the Aruna Key LLC. And they are, I'll let you explain that.